bienvenidos a un nuevo programa de Doping Positivo, programa número 48. Ya demasiado. Ya se viene el 50. Estoy cansado. Sí, ya. Estoy cansado. Antes, estoy cansado de ustedes. El 51 ya. Sí. Ya el 51. El 50 festejamos, me despido. Bienvenidos a un nuevo programa de Positivo. La verdad, un placer estar acá con dos jugadores de Elite. Elite. De verdad, vamos a dar un gran aplauso a Ignacio Payas, Diego Ridolfo. Se aplauden. Sí. Nos aplaudimos mutuamente. Sí, claro, cómo no. Buenas noches, muchas gracias por la invitación y por el recibimiento, que ya picamos algo, así que espectacular. Son privilegiados. Creo, sí, que son de los, sí. Creo que son de los que le ha llevado la carne más temprano. No, ¿qué carne? No la carne todavía, pero el asado. El asado. Vos tampoco. Hay queso. Pará, vos tampoco vas a comer. Desde que llegué no me dieron nada. Queso, nada. Nah, si vos no vas a comer tampoco. Pará, vos dijiste que venía de un cumpleaños, no vas a comer. ¿De? No, pero para. ¿Que se queje? De alguien de. Ah, de un fan. Del segundito de... Lamar, me dijo, vos tenés que ir a ese programa, así que acá estamos. Bien, qué grande. Pero te dio ganas después de lo que te dijo el zurdo de venir, ¿o te asustó? Te asusta un poco. Nunca sabés cómo puede terminar todo, pero estamos acá al firme. No, bueno, ni que hablar, Mauro, vos tenés una gran admiración por... Por supuesto, por el Nacho. Primero lo puteaba, cuando estaban haciendo... Sí, no. Y por Diego Ribolfo también tengo una gran admiración. Sí, siempre la tuve. Me cagó, tío. Lamentablemente no jugó en Fénix, pero bueno. No, gracias. Por suerte para él, ¿no? Y sí, no, tengo tres hinchadas de las que me putearon más. ¿Por qué? Y Fénix la tercera. ¿La primera? Progreso. ¿Progreso? La Progreso. La primera Progreso se la agarraron todos los partidos, no sé por qué conmigo. La segunda Liverpool y la tercera Fénix. ¿Pero por qué? ¿Por qué? No, no, no. Por ser conocido. Claro, por tener estudio. Ese era el principal. Tiene razón. Bien puteado. Porque acá apoyamos que no se estudie. Primero. Segundo, en el momento que. Bueno, ¿a tu hijo no le hicieron contrato? Sí. Ahora, ¿cuánto se tiene? Tiene 13. Está, tiene que dejar el liceo. Ha terminado su contrato. Es Liverpool aparte. Está mirando ahora, pero está matando ya, ¿no? Mañana va el liceo. Sí, deja el liceo. O anda de short de Liverpool. Esa puede ser. Esa la puede ser. Claro. En la gimnasia hace eso. Va a short y remera Liverpool para que lo vean. Claro. O que se ponga a tirar en medio de clase de geografía, ¿viste? Es que tuve práctica. Tuve partido el domingo. Todo lo que quisimos hacer nosotros, que somos frustrados y no llegamos a nada. Habla por vos. Y no llegamos a nada en el fútbol. Entonces, claro, queremos que por lo menos nosotros lo hagan, ¿entendés? Pero le hicieron un contrato, tiene que dejar. Ya está. Abandono del liceo. Abandono. Primero que se puede. Si querés ser un buen padre. No, lo que hizo él es una chachada. Estudiar y jugar al mismo tiempo. ¿A la vez? Un estudio. No. Economista, aparte. Claro, no educación física. No. ¿Qué está? Que tiene que. Que aparte seguro caes y ya te conocen porque está. Te vi correr muy bien el domingo. Sí, está. No pasa nada. Economista, que hay que pensar, que hay que hacer números. Hay que estudiar. No estás loco. No, yo hice la MAGE, fui un año, el primer año abandoné, no seguí. Hice primer año economía. Me caías bien. Pero ¿sabes la que hice? Me citaron a la sub-20, una Alcudia 2003, y ahí sí abandoné, ahí estuve bien. Claro, bien. Ya con selección. Claro, sí. ¿Qué vas a estar yendo con la selección? Claro. No. Es que yo, como no estaba en la selección, fui a. ¡Claro! Fue por eso que. Obviamente, que si me citaban la selección, ya sabíamos. No se terminaba. Si estaba en el mundial de 2010, ahí no. Ya estaba. Con el zurdito de la mano hablo mucho. El zurdo se fue muy de joven para afuera y nada, cuando te vas, es muy difícil seguir estudiando. Es muy difícil. Bueno, un caso que era más raro todavía, porque estudiar ahora es un poco más común. Estudiar hace 10 años raro. Hace 30 años era rarísimo. Martín Lasarte, que estuvo acá, él estudió acá, hizo arquitectura y se va a España. Y cuando se va a España dice que está. Que cuesta estudiar afuera. Que dice, tenía la facultad de arquitectura en diagonal. Dice, podía revalidar. O sea, Martín, jugador. Jugador. Claro, jugador. Con bigote. Y dice que no, que afuera. Como que no. ¿Qué es que pasa? Decir, ya está. En realidad sí, y además que tenés más dificultades como para acceder a los materiales, llevar los cursos, te quedaste sin grupo de estudio, no puedes hacer un trabajo en equipo, es mucho más esfuerzo personal que tener una mano afuera y que vos tengas la cabeza enfocada en estudiar además de jugar, pero afuera sí te sobra más tiempo que acá que en Uruguay, sí. Eso seguro, afuera te sobra tiempo, pero también es más difícil porque estás a estudiar y tal, y a veces cuando te está yendo bien como que
te ayudan. Cuando yo era chico en el liceo, a los jugadores, la verdad, los profes no los ayudaban al revés, le daban para atrás. O sea, todo lo, no, pues tuve práctica, estoy con la selección, está así. Jodete. Cuatro. ¿Te matás? ¿Cómo te hicieron a vos? Sí, sí, olvídate. No, no, eso pasaba antes. Después son profesores, ¿no? Vos, espera, hay una que es espectacular. Le hicieron a mi primo, jugaba en el futsal y él hacía la carrera de abogacía. Y le. Futsal. Y era, se iban a un sudamericano en Venezuela. Y él dice, vos, voy a tener que faltar una materia. Y él dice, no, elegí. Le dice el técnico. Le digo, voy a tener que faltar una práctica, le dice, porque tengo facultad. No, elegí, es el fútbol o la facultad. Futsal. Futsal. El que ahora no, facultad ahora es facultad. Pero antes no. Boludo, futsal. No, yo ganó Quinquenio Peñarol, saludo a la gente de futsal, ganó Quinquenio Peñarol. Sí, está todo el mundo mirando. Sí. Lo que el clásico de Venezuela también, saludo. Sí. Bueno. No, pero eso pasaba. No, no, saludo a Martín Ribeiro, hincha de Feni, que está mirando, dice el Feni nomás, aguante el Nacho. Bien. Arriba Martín, arriba. Mucha gente también, bueno, podemos leer los mensajes. Creo que tenemos, tenemos a uno de los primeros referentes de Wander, creo que no habíamos traído. No por decisión mía, ¿eh? Sí, sí, hola. No por decisión mía, yo no vete a nadie. No le gana a nadie. Yo le juro que no vete a nadie. Hablamos el tema de los clásicos acá. Sí. De Wander no vienen por River. No. De Racing no vienen por Feni, ¿cómo es? Pero ellos de Peñarol y Nacional vienen acá. Acá han venido varios bolsos, de Danubio han venido algunos. Algunos han venido. De Racing ya trajimos a casi. Nos falta Vilar nomás. Sí. Nada más. Creo que nada más. O sea, literal. El loco ya vino y. ¿Y no, Dios? Pero de River. Yo sé, de las artes salió de River. De River. De Wander. Bueno, Wander. De Wander creo que es el primero. No, no es imposible. Es el primero no, que es Agustín Luca estuvo acá con Wander. Referente. Ah, bueno, pero referente claro. Al nivel de Diego está el Chapa nomás. O te diría que el Chapa un escalón abajo está Diego, el Chapa, el Chifle Barrio. Yo diría que esa es la... Cuando venga el Chifle Barrios, el Chifle. Sí. Ah, Diego, te cortamos, yo ibas a decir algo cuando iba. No, me recordaba una anécdota, yo en inferior me pasó la misma. En el Central Español vino un entrenador y me dijo, no, faltaba un entrenamiento por una revisión, un parcial, no. Está perfecto. Con el tiempo lo entendiste ahí. Así estuve. Falté a la práctica igual y estuve 6 meses corriendo alrededor de la cancha. Increíble. ¿Qué hijo? Espera, pero vos no arrancaste en la liga universitaria. Yo arranqué en la liga universitaria. O sea, ¿no ibas a ser jugador de fútbol? No ibas a ser jugador. No. ¿Vos te das cuenta que la vida le da un talento? O sea, es inteligente, juega al fútbol. No iba a ser jugador de fútbol y termina siendo jugador de fútbol. Termina yendo al exterior. Sí, fue medio rebote, la verdad que fue medio rebote, no lo voy a negar. ¿Cómo fue? Y nada, en la liga me iba bien, en la universitaria, y siempre me decían, che, yo tenés que ir a probarte un equipo, y yo no. La madre, a mí me decían, che, ¿no querés quedarte en tu casa? No, me decían, en la universitaria. Y cuando termino el liceo, había probado los exámenes, me quedaba todo el verano libre, y tenía un amigo jugando en el Central Español. Había probado todos los exámenes, me quedaba todo el verano libre. Yo voy haciendo hincapié en todo lo que va diciendo. Eso no me había pasado casi nunca, entonces, en sexto el liceo, terminaba el liceo, me había quedado el verano libre, y dije, wow, ahora tengo todo el verano, ¿qué voy a hacer? Y estaba un amigo en cuarta de Central, y me dijo, venite a hacer la pretemporada, por lo menos. Ahí fue hasta la pretemporada, quedé y ahí arranqué en cuarta, 2 años y primero. ¡Qué nivel! Y ahí tuve un entrenador que me dijo eso y estuve 6 meses corriendo toda la cancha con Matías Vecino, que tampoco le gustaba mucho su cara. ¿Ah? Estábamos los dos corriendo. Lo sabía, literal, Vecino y rival, fue eligió. Debe ser ligero. Siguió dirigiendo y después, ahora hace tiempo que no lo veo dirigir. Ahora. Abel Hernández es un poquito más grande. En 90. Cuando yo estoy en cuarta, a él lo suben a primera. Claro, sí, Abel Hernández tenía 11 años y jugaba en primera. Sí, me acuerdo, de verdad, con 16 creo que sí, sube. Sí, sí, exactamente. Y. ¿Vos seguís trayendo queso? Más queso. ¿Qué pasa? Ahora comparto. Bien. Banco. Y Nacho, el pase formativas. Bueno, te iba a hablar de formativas y después te iba a hablar de otra cosa, pero. Vamos a empezar por formativas. Fuiste a Fénix. No, voy a primero a Defensor. Yo hice la escuelita de fútbol con Defensor. El Profe Santo. Con el Profe Santo. Ahí en el comando Canal 5, sí. Canal 5. Hice sexta y séptima Defensor, que era Gustavo Ferrín, el entrenador, con el profe de coordinador. Ahí, bueno, ahí somos campeones, no jugaba mucho, tenía a Nico Amodio, tenía a Nacho Iturralde, y yo jugaba de 5. Y era complicado jugar, y bueno, ahí sí, termino sexta, y cuando se juntaba, antes había 2 años de quinta, claro. Y ahí sí voy a River, en el 99, voy a River con Sergio Cabrera de entrenador, y bueno, ahí arranqué. Sergio Cabrera, el padre de Lele. Sí, que era John de Campo de Polilla. Exacto, claro. Sí.
Sergio era el entrenador de esa quinta y bueno, fui para ahí y después ya hice toda esa última parte de inferior en River hasta que debutó en el 2003 en River con Fernando Moreno, entrenador. Ah, tranqui. Sí, un crack Fernando, tuvo poco, la verdad no fue mal en ese arranque. Y después ese año de River, ¿no? Claro, el Fernando está en los primeros 6-7 partidos, no lo fue bien. Yo debuté el primer partido mío con Nacional en el estadio. Sí, qué lindo. Pero aparte River baja. ¿Cómo te fue? Perdimos 1-0, pero viste, siempre te queda la cómo te fue a vos y la verdad, o sea, no sé si porque era una locura todo. De estar... Nacional, aparte, no, y River también, Carlitos Diogo no estaba. Sí, está. Carlitos Diogo estaba, sí. Abreu, ¿no? Alves. No, Nacional. Sí, nosotros Abreu, nos hace el gol el Palomo Rodríguez, Julio Rodríguez. Sí. Un tiro de 3/4 cancha, la mete en un ángulo. Y después arriba jugaba Álvaro Melo. ¿Ya que debutaste el segundo semestre? No, en el primero. Ah, el primero. Primer semestre, 2003. Sí, pero en 2003 estaba Jota. Claro. Yo contra el loco Abreu no estaba ese partido. No. Y bueno, después de Morena viene Lasarte enseguida, pero no nos da para salvarnos y bueno, hacemos todo. Un descenso increíble. Salimos cuarto, en clausura salimos cuarto. No, pero bajan porque tenía que bajar uno de Montevideo. Creo que y sí, creo que eso, de abajo para arriba estábamos no éramos los tres últimos. No, ni cerca. Los últimos. Y bueno, salimos cuarto en la clausura. Y bueno, está por esa regla. De que tenía que bajar dos del interior uno de Montevideo. Algo así. Y fuimos el peor de Montevideo. Pero todos los últimos eran del interior. Era Deportivo Colonia, Plaza Colonia, Juventud de las Piedras. ¿Qué te explica esto? Que la primera división tiene que ser claramente montevideana. Nada más. El único lugar que importa de este país. Se encargaba que toda la vida sea así. Claro. Para que el interior no se desintegre. Y justo se les ocurrió ese año querer cambiarlo. No, y sistema. No, yo quiero saber cómo es tener un. Porque vos te fuiste de joven al exterior. Sí. Pero después tuviste, creo que el pase más. Que recuerdo de un jugador más veterano. Y cuando te fuiste a Cerro Porteño. La gente decía. Todo joven ahí. Que el mejor contrato de mi vida lo hice ahí a los 34 años. ¿No? Claro. Era lo que estamos hablando hoy. Antes de que venga. Te dije. Sí, a los 34 años cuando me voy de Fénix a Cerro Porteño. 2017 fue. Y la verdad, o sea. A ver, yo. Uno como jugador siempre dice estar preparado para lo que se venga. Y bueno, me salió esa posibilidad de un día para otro, porque realmente fue de un día para otro. Fue el tema de la semana en el Periodismo Deportivo. Payas arregla Nacional, no venga Nacional. Eso fue el semestre pasado. Bueno, a Nacional no voy en enero del 2017. Pero estaba que todo el mundo decía que sí, iba, que mañana arregla. Tuve 20 días llevándome los zapatos de Capurro, me los llevaba. Esperando que me llamaran para ir a los CPR. Pensé por inseguridad. No. A ver. Caso, ¿qué pasa, vos? Sí, vale. Hubo algunos momentos, pero no. Ahí se bancaba. Se metió cuando juega. Y bueno, está, y no sale ese pase. Termino jugando en Fénix toda la primera parte y a mitad de año me voy a Cerro Porteño. La verdad, impresionante, ¿no? Impresionante. Llegar a un equipo grande como Cerro Porteño, que, o sea, muy parecido a lo de acá, Nacional Peñarol, Olimpia Cerro Porteño, Asunción, la ciudad chica, con toda la gente de Olimpia y de Cerro, y todavía en ese semestre nos toca salimos campeones, así que la verdad fue una experiencia divina que me tocó vivir. Y bueno, y de ahí a México. O sea, que arrancaron bastante mal igual ese semestre, ¿no? Decí la verdad, entraste y enderezaste la defensa. Decí que sí. No, mirá, cuento una. Leonel Álvarez, el técnico. El colombiano sí, Leonel, claro. Álvarez. Llego, me dice, bienvenido Nacho, vamos arriba. Yo no te pedí. Bien, así nomás. Bien. Pero si estás bien, forma idónea de llegar a un club. Bueno, el martes jugábamos con Boston la Sudamericana a la vuelta, acá en el parque, y me dice, no tengo zaguero, seguramente, no te pedí, pero si estás para jugar, vas a jugar. Y bueno, jugué el martes, ganamos 4-1 acá en el parque, clasificamos, me fue bien, y bueno, ahí ese semestre jugué mucho partido, y bueno, fui. Te amaban, en los comentarios, en las redes, era... No, fue impresionante, la verdad fue impresionante. ¿Seguís conversando con gente? ¿Decís hablando con gente allá? Sí, me dejé mucha gente, aparte la verdad, el trato con la gente ahí muy bien. Hice con compañeros paraguayos mucha amistad, estaba Diego Chorín, el argentino que sigue jugando ahora ahí, que hice una amistad enorme, y el arquero era Anthony Silva, el arquero de la selección, sí, claro, mucha relación con él, Rodrigo Rojas, otro jugador de selección, la verdad que un plantel con mucha figura, Aedo Valdés, la verdad era un plantelazo, y bueno, pudimos ser campeones. ¿Aedo Valdés que sigue jugando o ya se retiró? No sé, pero que desde 70, 75 años, jugátalo.
Sí, creo que era. Creo que más chico que yo. El primer partido que lo jugó Nacho en el 43, creo. ¿Y qué pasó un año antes? Creo que fue el que jugó Fénix con Cerro Porteño allá. ¿Qué lío? Se armó lío. Bueno, quedaba el médico. ¿No te acordás? Un colorado que le pegaron una piña y lo bajaron. Sí. Y estaba ahí, cuando llegué estaba ahí. Menos mal que yo no le había pegado, pero bueno, está. Gran actuación. Matías. Sí, en el partido Matías. No sé, pero. No, aparte nos gana la hora, ¿te acordás? Y no está Palito en Cerro Porteño. Sí, estaba también, sí. Mauri Victorino también estaba. Estaba Mauri Victorino. Y bueno, pero ese partido, me acuerdo, en la hora nos hacen el 2-0, perdemos. Y bueno, Matías había peleado, no sé qué le habían gritado del banco y arrancó, terminó el partido y arrancó derecho para el banco y lo clavó otra vez. Y bueno, cuando llegó estaba el colorado ese, el doctor, y bueno, ahí hubo que romper el hielo rápido para entrar bien, pero tal, la verdad que sí me acuerdo de ese partido que fue una locura. Aparte, para Feni estuvimos a nada de ir a los penales, habíamos hecho un muy buen partido y nos ganaron la hora. Preguntan si el técnico, hay muchas preguntas, primero vamos a empezar a leer, ya ataques a Nico directamente, sí. Un jugador con estudio, Riolfo, un jugador no tiene que tener estudio. Este, viste, es un poco la gente que nos gusta. Viste, programa, nos llamamos a Domingo Positivo, no nos llamamos. Me gusta que es diverso, además. Un jugador con estudios, un jugador no tiene que estudiar. Claro. Y después dice, bueno, aguante Feni. Después el negro José nos dice, aguante el Nacho Payas. En mi Danubio metió como loco. Saludos del negro José, hincha de Danubio. Vamos con el flaco Richard. No sé. Claro, sí, Richard y él. No, cada vez que vamos a jugar contra Danubio, bueno, yo tuve un año en Danubio, y cada vez que me tocó después de ahí ir a jugar contra Danubio, los dos paraditos en la puerta, esperándome para saludar. La verdad que les mando un abrazo grande a los dos, porque terrible, terrible persona. Y en ese año siempre estaban ahí, y las veces que me tocó ir después, siempre esperando. Aparte, anduviste muy bien en Danubio. Anduve bien la primera parte, después me lesioné la espalda, tuve un tiempo sin jugar, y bueno, ahí terminó media tirante de la situación con alguna cosa que salió de adentro del club, como que no podía jugar más al fútbol, pero bueno, cosas que pasan y quedaron, por suerte después pude seguir jugando, pero la verdad que ellos dos siempre al firme con la banda ahí. Después dicen, qué grande el Nacho, un baluarte de River. Lucas dice, ¿qué anda la banda? ¿Qué pasó con el muchacho de la IASA? Falleció. Debe estar probando otra vez, es la decimoquinta prueba de carnaval que va a dar. El pobre muchacho, la línea más llenó alguna acá. El pobre muchacho de la IASA debe estar en el fosa sentado, en un estado triste, ¿no? Ya, pobre, le mandamos un abrazo enorme. Juaco, ¿cómo le erraste en el gol de Hernández? ¿Lo comparaste con Neris, mamá? De Lucas Hernández. Estará hablando de la transmisión. ¿Quién es, Matías? Sí, le mandamos un abrazo. ¿Qué dijiste? Se droga, se... Bueno, después nos dice suerte en el programa 48, gran festejo para los 50. ¿Van a estar? Vamos a estar. Posiblemente estemos. Viste que no hay muchos economistas. Pero me entrevero, Sí. Vos sé que te voy a preguntar por eso. Después, bueno, son varios los saludos. Después dice, porque son muy, muy violentos. Y este sí me gusta. Claro. Después nos dicen, preguntale a Diego Riolfo si el central lo dirigió Claudio Justitis. No. ¿No? ¿No era ese que lo mandó al vuelo? No. Yo lo quemar, hoy no, pero otro día lo quemamos nosotros. Tengo una pregunta. Después preguntan cuál es el partido que más recuerda como jugador y como técnico de Fénix. Nos preguntan el chat. Como jugador, uno que nos tocó ganarle 4-3 en el estadio. El día que se lesiona a Pacheco. Pará, me lo preguntaron ahí. Eric Davis. Igual iba a tomar cerveza. Ganamos 4-3, íbamos poniendo 3-1. Hace Hernán Novik el primero, Mauro el segundo, Bebocian. Vamos poniendo 3-1, hace Mauro el 3-2, yo hago el 3-3 y Mauro hace el 4-3 en el segundo tiempo. La verdad, partidazo por ganarle a un grande, obviamente, y por cómo se dio también, 3-1 perdiendo, ganarle ese partido. Y después como técnico, que le ganamos en el campeón del siglo. Bueno, yo no mandé a hacer la pregunta a Wilson, la preguntaron ellos. Está todo armado, Wilson. Y está, o sea, la verdad, quedó marcado eso, obviamente. Para toda la gente de Feni, la primera vez que se le ganó el campeón del siglo, en la hora, gol de Gonzalo Vega de penal. La verdad que fue uno de los partidos que más quedó en el recuerdo por el partido y sobre todo por el plantel. El plantel que había pasado momentos complicados. Y bueno, ese día la verdad que fue,
un día que va a quedar marcado. Y después cuando decía... Este año lo mandamos a la vez, Fénix, por cuál. decía, no me vuelve entrevero, pero vos cambiabas el chip constantemente porque te ibas de el mundo de los jugadores de fútbol, que muchos capaz que alguno no tiene muchos recursos, capaz que vos asesorabas a alguno en alguna cosa, no sé cuánto. O sea, un mundo totalmente distinto. Claro, hablar de economía, de cosas que nosotros ninguno entiende, nada. Pero la otra vez me preguntaron qué era lo que más me llevaba del fútbol y te juro que lo que más me llevo es eso. O sea, el haber conocido dos mundos diferentes. Quizás tuve la suerte en mi infancia por la educación que me dieron mis padres de tener un buen pasar, de que me esperen un plato de comida después de estudiar. Yo llegaba muy tarde de casa, me iba muy temprano a entrenar, después me iba a estudiar, llegaba a las 9, 10 de la noche y siempre estaba mi plato de comida, el lugar para descansar. Y bueno, la verdad que después llegaba al vestuario y había otras realidades con otros compañeros y en el fútbol esa diversidad es espectacular, te hace crecer y yo me adapto y nada, hice un montón de amigos y tengo mucho más amigos quizás hoy del fútbol que afuera del fútbol. Aparte en primera que vas viendo que llegan, que van subiendo, y eras de los que te acercabas a hablarle o a preguntar o algo. Y en realidad yo era del que se reían todos, ¿no? ¿Eh? Del que se reían todos, ahí se va a estudiar. ¿Sí? La discriminación inversa. Lo que haríamos nosotros. Sí, claro. Y todos estos comentarios a mí me llegaban ya del imagínate, claro, que yo era un bicho raro porque no había hecho nunca inferiores. Llegué a Central Española, a un vestuario, nunca me había entrado en un vestuario. Claro. Agarraron a alguien de la facultad y lo pusieron. Ah, no, y la verdad que al principio me cambiaba. Para mí tengo unos amigos que me... Este amigo que me lleva a Central, que es de mi grupo de amigos, que hoy en día forma parte del cuerpo técnico de Pezzolano allá en Valladolid, Matías Filippini, cuando me lleva a Central me quería integrar al grupo, él ya estaba hacía años y yo, viste, era re tímido, entonces al principio me cambiaba afuera, el vestuario era así, sí. Y yo me cambiaba afuera, eran los dos, tres que me cambiaba afuera, y así estuve cambiando afuera 3-4 meses y todos se cagaban de risa, pero yo me quedaba ahí calladito, hasta que un día dije, dale, viejo, ya te ficharon, vení para adentro. Pero siempre me sentí como un poco raro porque fui con 18 años recién a probarme. ¿Cuándo sentiste que te terminaste de adaptar? Te dijiste tadas. Pa, no, como un año después. De hecho, estuve 4 meses. Cuando me hablaron. Cuando me dejaron de quemar la ropa. Cuando me dejaron de pegar cada vez que llegaba. No, estuve como 4 meses a prueba. Hasta que un día encaré al técnico, que era Fernando Elo, que Fernando estuvo... Al de Pontejera. Exactamente. Bueno, estuvo Fanny y Fernando Elo. El pelado. Y conmigo siempre muy cra. Y en un momento iban 4 meses entrenando y yo iba a entrenar, me iba a estudiar. Iba a entrenar, entonces llegaba a las 9 de la noche a casa muerta, el otro día entrenaba y no me fichaba. Un día le dije, Fernando, todo más que bien, si no me vas a utilizar o no tengo mucha chance... Ay, ¿sabes por qué estoy muriendo? Me estoy muriendo. Prefiero seguir estudiando, pero si tengo una chance, quiero aprovecharla. No, te voy a fichar ahí me fichó, pero jugué poco. Él se va, llega este entrenador que peor, y a ese entrenador lo suben a primera, y llega Néstor Blanco, un entrenador que tuve un año en cuarta, y ahí me fue muy bien, y de ahí a primera. La típica historia de fútbol, que tenés 4 o 5 partidos buenos y te cambia la vida, esa fue mi situación. ¿Y llegar a España? Una locura, porque yo era chico... vivía con mis padres todavía, fue como independizarme, irme a un desafío a España, que era un fútbol diferente, y nada, llegué al primer rondo, no la veía, la pelota iba a 200 km por hora, y así estuve un tiempo para acostumbrarme, hasta que después me adapté, jugué, y nada, crecí un montón desde el punto de vista táctico. Ahí me di cuenta que en Uruguay te enseñaban poco, y que tácticamente vos para ir a presionar no podés saltar a presionar porque tenés ganas de decir, ese central es malo, lo voy a presionar. O sea, era presionar con un sentido, claro. Si de atrás te mandaban, si había todo un orden táctico para defender o mismo para presionar, que a mí nunca me lo habían explicado, y ahí aprendí un montón y fue en los conceptos que más me llevé en mi carrera, los que me dieron allá en España. Y aparte de ser volante creativo en España, era bravo, ¿no? Muy bravo. Muy bravo porque... Eso de, yo, si hubo algo que me destacó mi carrera, era eso de recibir, girar y encarar. Y eso de girar y encarar en Uruguay se puede, pero en España solo Messi. Claro. Y nada, yo a veces lo quería hacer y pim, me sacaban la pelota. Lo quería hacer y me chocaban. Y ahí un técnico me decía, no, pero esto no lo puedes hacer más, jugá de cara. Y ahí aprendí a darle otra faceta a mi juego, que era apoyarme y buscar un espacio más abierto. Pero eso de volante creativo encarador, sí. Messi. Pero, ¿y contra qué monstruo jugaste? Y bueno, ya jugué, fue el año que Villarreal descendió, jugué contra Marco Senna, me llevé la camiseta, cambié la camiseta con él. ¿Te dio alguna? ¿Te dio alguna?
Porque era. Pegá y jugaba. Sí, pegá y jugaba. Pegá y jugaba. Pero no, además, no, bien el loco. Pegá era un portento también. Sí, pero no, pero bien. Ese año jugamos allá en la cancha Villarreal. Fue de los mejores estadios que jugué en mi carrera, impresionante. Y nos ganaron ahí sobre el final. Nada, España fue una experiencia espectacular en todo sentido. Hasta los últimos partidos, que todo el mundo cuenta de las situaciones que se da con el descenso. Nos tocó jugar con dos equipos que descendían de la B a la C. Y nada, era. Se jugó en la vida. Sí, la vida y mil cosas más extrafutbolísticas que. Oh. Que te ves dentro y tal, vos sos chico, te quedás callado, pero ves cosas que acá en Uruguay no existen. Acá en Uruguay no existen. Pero me dejás con intriga. No, bueno, de. A vos entendés por capaz. Claro, de. Arreglado. Y que te ofrecen. Que te ofrecen. Algún arreglo. Resultado, no, no. El auto. No, pero empezás a ver esas cosas que decís, como que empiezan como que forman parte del fútbol tradicional ahí. Ahora están explotando todas, además. Sí, en el básquetbol acá. Bueno, vos sabrás basquetbolero. A mí me gusta mucho el básquetbol. Pero. ¿Hincha de? Trubil. De hincha de Trubil. Pero. Pero tenés sí. La vida de todo. No, olvidó. Periodista. Pero lo sí, para pero sí, esas cosas que pasan así en Europa, en España, donde los mercados mueven mucho dinero, acá en Uruguay, que me da la impresión que no llega. Me acuerdo hace. Bueno, fuiste a Sarandí hace poco, hace 3 semanas. Sí. Yo tuve que subir la nota que le habían hecho a Diego. ¿A vos trabajás esa radio? Claro. Y yo estaba subiendo la nota, te había hecho la nota de Daniel Castro, y vos, se saca la cabeza de fútbol y se puso, venía a hablar de economía y yo tenía que escuchar de vuelta y me, ¿qué estás diciendo, boludo? O sea, ¿qué es esto? ¿Qué habla? ¿Por qué no habla de cómo se fue el día? Como si fueron de joda cuando ganaron con Juan en el 2014. Ah. ¡Sí, claro! Bueno, pará. ¡Claro! ¿Qué es el liberalismo? ¿Viste el debate? Explicadle, somos todos incultos. Y ley sí, mi ley no. ¿Sí o no? Vení, vamos, vení, vení. Ay, no, pero no, acá no es el momento, todavía no es el momento. ¿Sí o no? No, acá te volvés, acá te volvés. ¿Sí o no? Vino a decir. Ah, bueno, como en el debate. Claro, ojalá en Google. Tiene contexto. Fue una entrevista de más a mi ley, más o menos. Sí, increíble. Pará, ya que lo tiraste, ¿cómo fue la fiesta del 2014 después de ganar? ¡Ah, pensé que tema de la política! ¡Ah, dale, boludo! Tenemos cero referencias políticas. El problema es eso. ¿Cómo fue? Nah. Se te dejó lindo. Bien. Buen equipo, que juega bien. Tremendo equipo. Completo. Muy bien. La verdad, tremendo grupo y. Histórico. Histórico y a veces Wander. Años que estuve en el club, siempre nos preguntábamos cómo poder generar una generación así. Y a veces. Eso sería una combinación de gente grande con experiencia, tipo el Chapa, tipo Gastón Bueno, y después una camada de juveniles que surge cada tanto. Guzmán Pereira, Santiago Martínez, Cangrejo Cabrera, Gastón Rodríguez, Maxi Olivera, Albarracín, el Mago Santos, o sea, eran. Rodríguez, ¿no? Gastón Rodríguez. Los únicos que no éramos del club. Kevin Ramírez estaba. Estaba Kevin Ramírez y Adrián Colombino. Que es Juan, sí. O sea, todos jugadores de mucho nivel. Cuadrazo y con Alfredo, que Alfredo Arias en ese momento hacía sus primeros pasos y lo que hacía era tratar de imitar el modelo que se jugaba en España, en Barcelona, y dijo, yo lo voy a hacer en Uruguay, y fue, y empezamos a salir jugando de atrás, que era algo impensado en esa época. El Cangrejo Cabrera. Y no nos podían sacar la pelota. Lo dijo recién. ¿Para venirte el programa? Hace 36 años están Argentino Junior. Sí. Increíble. Ídolo. Y nada, y teníamos, viste, cuando entras a la cancha y sentí que vas a ganar, eso que no te pasa casi nunca en la carrera, pero determinados partidos lo sentí, sí. Bueno, eso lo sentíamos todo el campeonato. Y no nos podías, hacíamos mucha tenencia de pelota y no nos podías. Era real, vos. Era real. Y así fue que logramos el campeonato. Ahora, uno se plantea, ¿cuándo quiere salir campeón? ¿Qué hacemos? Y vos, pues, subir 10 juveniles que tienen que ser determinados juveniles. Claro. Y traer 12 jugadores que por más que le pague fortuna, no hay recetas, o sea, no es tan fácil. ¿En el arco quién estaba? ¿Cristóforo? Y Martín Rodríguez de suplente. Claro. Martín Rodríguez de suplente. Sí, y en la primer final el arbitraje fue malo siempre. Porque el resultado terminó siendo 3-0, pero sí. Al principio Danubio salió a cortar todo. Creo que era Fersú, claro que no me acuerdo. Fue Fersú y el Leo Ramos entendió bien que la forma de nosotros sacar la dinámica era hacernos foul en toda la cancha. Sí, nos hizo marca personal. En toda. Hablaba de la NECA. Ahora sí. Era marca individual en toda la cancha. Ahora, y falta. ¡Qué nivel! Ahora sí. Ahora, mirá cómo me hace. Escuchá. Qué lindo. En el silencio del Parque Central el otro día. No, bueno. Bueno, esperá, ¿saben quién puede pagar la vuelta? ¿Quién? Rigolfo, porque ganó un juicio.
Encima de eso. No le sale nada mal. Ni pierde eso. Ni un juicio pierde. ¿Ganaste? No, era un juicio y no gané. Es un segundo. No te vamos a estafar nada. O sea, fue total, digo, no es que. No te lo vamos a cobrar. Claro. Hoy, el 27, puede ser que te robemos algo de dinero. Sí. No, es. En el estatuto de jugador, los jugadores tenemos derechos dentro de esos que, si nosotros tenemos que terminar la carrera con una lesión, como fue mi caso, yo jugué mi último partido con 32 años, nos corresponde un seguro médico. Así como paga el BPS a determinados empleados en el sector formal, en el fútbol hay un seguro médico. Y yo hice el trámite, pero no salió a favor, o sea, tan discusión, apelaciones y bueno, nada, cosas de otra índole. Qué grande Riolfo, ¿cómo sabe? Lo responde bien. Lo responde. Sabe el proceso, sabe el proceso que está haciendo. Claro. Yo no tengo ni idea. Los impuestos que yo pago. No tengo ni idea. La mitad no tenemos idea. Vos debes tener un Excel o una carpeta donde va guardando todo seguro. ¿O no? Sí, soy ordenado. Yo pago y no te sé ni qué pagué. El que sabe lo que es el debe y el haber. Claro. Siempre están pasando allá. Con inteligencia artificial lo calculaba. No. ¿Qué? 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 Con inteligencia artificial. La concha de mi hermano. Descontamos sí. IVA con él. No. Descontamos IVA. Después, ¿qué dice? Por el ano. Sí. Bien. Estás salteando comentarios, dale. Se venga Arias a defensor, entonces. Pero bueno, Arias, en defensor estamos bien con Marcelo Méndez. Después dice, grande Diego. ¿Lo puteas todos los partidos? ¿Cómo? ¿Lo puteas todos los partidos? ¿Cuándo lo puteas? Ah, ¿cuándo no? No lo puteas, lo mataste. ¿Eh? En el momento lo mataste, después empezaron a darse los resultados y cambiaste. Por eso no viene. Lo invitamos a Marcelo. Pero Marcelo tiene el estilo ese de juego. Sí. No, pero este es el típico. Gana, en el play. Está perfecto. ¿Para qué tiene que hacer el hincha? No, cuando va bien, no, bien. Yo no lo hago. ¿Cómo era? No, si eso sí, chavales, claro, sí. ¿Cómo era la infancia de dos personas que jugaban bien al fútbol? Siempre preguntamos eso. ¿Qué hablan, Diego? Nadie llega a defensor si sale para la pelota. Y siendo cinco. Porque una cosa es central, pero siendo cinco, porque. Aparte. Nacho te metía. No, yo le pegaba fuerte, eso sí, seguro. Está bueno, pegaba fuerte, era grande, le pegaba fuerte. Y en el bifútbol. No, era la diferencia. Jugaba en el medio, resaltaba. Me quedaba para la zurda, le pegaba fuerte. ¿Equipo? Yegros de Colón. Bueno, ayer fue. Feita, sí. Ayer fue el último partido de mi hijo también que termina. ¿Ah, sí? Hizo también todo el bifútbol. Ayer. No, el domingo que viene, el último. Ayer perdieron y no les dio para salir campeón este año. Pero eso, resaltaba por eso. Grande, pegaba fuerte y ahí vas. Va resaltando un poco y te van viendo. Pero con tu compañero de escuela, ¿cómo era? Y eso que vos decís, claro. O sea, sabiendo que sos el mejor. En el barrio sabían de ahí, de que jugaba en el club. La verdad, esa categoría de Yegro era buena y salimos campeones los 8 años. Entonces, eso también te hace importante. Claro, era la estrella del barrio. ¿Para qué categoría sos? 83. Pa. Sí. 83. Aparte de unos equipos en la zona ahí, el Libertad Washington. Sí, Washington, Aviación de Zika, el Brandy, era un equipo que. El Brandy. Por conciliación. Sí. Lindo lugar, imagínate. Yo jugué contra el Brandy en el Metropolitano. Sí, bueno, sí. Pero era un cuadro fuerte en la categoría nuestra. ¿Dónde jugás? En el cuadro donde tenemos un representante en la selección uruguaya. Mele. Ah, pensé que era el termo. No, Estrella del Sur. Estrella del Sur. En la raza. Al lado del Don Bosco. Claro. Mele Fénix. ¿Eh? Mele Fénix, sí. Y vos, espera, ojo con lo que vas a responder. Fénix Hombre. ¿Hiciste Baby Fútbol? Mele Fénix. Sí, claro. Ah, está. Sí. Dije, no, todavía no hizo Baby Fútbol. No hizo por más tiempo. No, para. Caí para caída, no. Hice toda mi Baby Fútbol y la Liga Universitaria del mismo equipo, City Par de Shangri-La. City Par. Cuadro de los más odiados en la liga y cancha dura, cancha difícil. No, además cuadro fuerte. Durísimo, era ir a perder. Yo perdí 2-0 contra City Par. Era ir a perder City Par. Ahora se suspenden los partidos, 8-0. 8-0 se lo suspenden. No, estamos en contra. Hay que sufrir. Estaba bueno eso. Estaba bueno. Nosotros ganábamos también, como decís vos, 12-0. Ganaba muchos partidos así. Mi primo llegó a perder los partidos 18-1. Claro. Le quedó para toda la vida, ¿entendés? Son lindos recuerdos. Joder. Te quedó 8-0, queda ahí. Llora hasta el día de hoy. Claro, vuelve bien al arquero. Pero a ver, tenés que terminar.
ya está. No hablan de que el máximo respeto, no hablan de que el máximo respeto al rival es seguir haciéndole goles. Sí, claro. Y bueno, si vas 8, 10 más. ¿Y qué si lo das vuelta? ¿Eh? O si tiene una ficha si no se cae un rayo. Bueno, pero el baby fútbol antes, no sé el que vieron ustedes, pero el que viví yo, porque el City Park capaz que era más macheto, ¿o no? No, barrio. Pero era más padre contra padre, era... Sí. ¿Sí? Sí. Para mí el eso de la presión sobre el niño existió siempre, ¿no? Claro. No, ¿cómo debe ser? Para cómo eran sus padres. No, el mío me pegaba y perdíamos siempre. El mío está mirando y me gritaba hasta que un día le dije, no me grites más porque si no va a entrar, te doy la camiseta y juega vos. Pero bien. Sí gritaba siempre. Siempre. Sí, siempre el mío no me gritaba y por eso se da cuenta. Estás en el banco, compañero. ¿Y con tu hijo qué cambió? No, yo no, con mi hijo no le grito. Después llego a casa y alguna cosa le digo, pero ahí en la cancha no. No, está bien. Yo jugué al fútbol, viejo. Pero el ambiente, ¿qué cambió cuando jugabas vos? No, yo creo que, como dice Diego, la presión esa estuvo siempre y hoy por hoy también. Ayer, por ejemplo, era un partido importante de la categoría y era grito de un lado y grito del otro con mucha gente. Yo creo que lo que siempre comento con los padres de la categoría, lo que cambió a mi forma de ver, es que yo, por ejemplo, yo me acuerdo que mi familia se iba el domingo, jugabas a las 2 de la tarde y te ibas a las 12 y media estaba en la cancha. Mal. Y te ibas a las 7 de la tarde. Y toda la categoría, y ibas a toda la categoría de los chiquitos que te caen en el medio. Claro, y vos llegas 10 minutos antes de tu hijo y termina y te vas. Yo creo que eso fue lo que cambió. Después, pasa que perdí el Bifú, o sea, no sé cómo es hoy el Bifú, pero no va más. No, íbamos toda la tarde. No, hoy no, por lo menos. Y estaba además la categoría de lo de que tenían 6 años. No sé por qué la me echaban en el medio el domingo. Nunca entendí por qué. Sí, siempre estaba ahí por la mitad. Pero hoy pasa eso. Yo antes veía mucho más gente en la cancha que la que veo ahora porque te bancabas toda la tarde. Claro. Y aparte, me imagino había 2-3 autos. Y tenían que ir todos, sí, bueno, claro. Eso pasaba también. Claro. Salía a las 12 salía el camión de la cancha de Bifú cuando jugaba visitante y se ibas. A las 12 y el camión volvía a las 6 de la tarde. El Lomo tiene 27 años y sigue jugando a Bifú. Te subían, lo subían de categoría, todas esas cosas. Había ascenso, había todo, estaba bueno. Claro, pero andaban bien ustedes. Sí. ¿A vos te descendían? No, a mí me descendían. A mí me descendía esta categoría, tremendo. Bueno, prueben la carne. Muy buena. Al cubierto, si quieres. Dale, Diego, dale. Una, regalo. Siempre ponemos cubierto por las dudas. ¿Quieren? Bueno, ya vamos a nombrar. ¿Querés hacer un asado con la mejor carne del mundo? Sí. Claro, arroba pg.mercadodecarne. Variedad de carne, cortes premium, pollo, chorizo. ¿Dónde están? ¿Dónde los encontrás? ¿Dónde? En General Paz, 1428, esquina Caramburú. Como le gusta decir a nuestro amigo Bahillo, esquina Caramburú. En el shopping de Punta Gorda los encontrás. Ahí donde era... Vos tenés que haber ido, fabricaria. Claro. Ahora es el shopping de Punta Gorda. Ahí. Los contactás al 092-648251. 092-648251. ¿Me cortás este perro que está ladrando? Es el de al lado. No, anda... Flaco, no podemos estar haciendo un programa. ¿Te acordás cuando Guille dijo voy a matar gato? Sí. ¿Querés actuar, Guille? ¿Ustedes les gusta el cine? No, estoy menos bien así. ¿Sí? ¿Pero las buenas actuaciones las sabés reconocer? No. Bueno, por suerte. ¡Qué suerte! Al fin, Guille. Se come un queso. ¿Vos haces compras por internet? Claro, Juanjo, yo compro mucho de manera online. Pero el problema es la forma. Mala actuación, esa sí la saqué, mala actuación, ¿no? Sí. Con el queso ahora sí. ¿Querés de vuelta? De vuelta, damos vuelta. Guille, ¿vos haces compras por internet? Claro, Juaco, yo compro mucho de forma online, pero el problema es la entrega, nunca llega cuando lo necesito. ¿Sabés por qué es eso, Guille? ¿Por qué? Porque seguro no te llega por Districada, hermano. Este es un pique. Feli. Sí, Marcelo. Este es un pique para todos los que venden online. Si tenés un comercio, un emprendimiento y querés dejar a tus clientes contentos, contratá los envíos con Districat. Son el mejor servicio de logística del país. El mejor. Te trasladan lo que quieras, no importa el tamaño. Y muy importante, hacen entregas en el día. Exactamente. Si querés un servicio de envíos rápido, seguro y confiable, llama a Districat. 097-409-462 Districat. Los mejores. Sí. Los mejores en logística para e-commerce. Yo bien, este pobre. Sí.
¿Querés vender tu auto? ¿Querés comprar uno? Sí. Ya sea cero kilómetros, ya sea usado. Sí, porque la verdad que me falta guita. Sí, lo siguen en Instagram Marketplace, arroba SPAuto2024 y Mercado Libre SP Autos. Los encontrás en Atlántida o Colón, pero lo más importante, van a todo el país. Venta, permuta y financiación de la casa. También a concesión, querés no preocuparte. Si lo dejás a Seba y lo soluciona ahora, local propio. ¡Qué lindo! En Atlántida, enfrente a la tienda inglesa, del lado de la ruta, pero al lado enfrente... Oh. Ahí, local propio. Por cualquier consulta te podés contactar al 095-094-096. Perfecto. Más fácil no hay. 095-094-096. Pagás el auto que el gnomo se llevó y no nunca. Comprando doping positivo. Tenés una gran atención. Sí, le viene el PNT, porque si no, vas para afuera. Bueno, te toca. Yo no sé, sí. Después de tantos kilómetros, el auto necesita mantenimiento. Para sí. eso, está neumático gastado. Y movería. Si necesitas mecánica, cambio de aceite, chequeo de tren delantero, centrado de llantas, ventas o carga de batería, el testeo de baterías es gratis. Sí, es gratis. ¿Dónde están? En el corazón de Colón, Lanús 5659, esquina Garzón. Atención, están abiertos los 365 días del año. ¿Porque pasó el 1 de enero? Claro, de 9 a.m. a 20 p.m. están... Siempre, contactanos al 096-714-985, 096-714-985 y 093-474-309, 093-474-309, nombrando doping positivo, descuento en cubiertas nuevas, descuento en cubiertas nuevas, claro. Así lo sabes, neumático Garzón. A todas las empresas que vayamos a nombrar mientras estemos en el programa van a tener que ser las mejores del país, seguro. Por ahora la carne. Espectacular. Me encanta. Muy bien. ¿Pisa? Muy bien. Rego Fit, un gimnasio para toda la familia. Trabajamos con personas con lesiones, rehabilitación, contamos con servicios de masajes y fisioterapia. Con la Academia Rego Fit impartimos cursos con certificación internacional, presenciales y virtuales. Te puedes comunicar al 095-636-882, academiarevolution.com. Servicio de entrenamiento personalizado, asesoría fitness online. Esto para él. Sí, después nos dicen... Cuadrazo, pero se olvidaron, enfrente estaba Danubio, dice. Bueno, ella no se la sacan más, el primer partido se cagaron. No era por ahí. Sí, pero, increíble, Guillermo hablando bien de Marcelo Méndez. ¿Cuándo hice? Siempre lo mataste, boludo. ¿Cómo le gusta? Lo querías echar. Diego Rolfo y Daniel Cerón, doble 9. ¿Cómo? ¡Claro! Daniel Cerón es River. Claro. Ahora vas a entender. Sí. Después nos dicen el cuadro de Guise Baby Fútbol es hijo de la 2013. Bueno, gente que sabe Baby Fútbol. Que vuelvan las tardes familiares del Baby Fútbol. Ayer fue un partido por metro con 12 expulsiones y uno de ellos. Bueno, ya. Después Lucas Gallo nos dice: nosotros Sur 2000 jugamos contra City Park. Todo Barrio Sur en City Park. Lo que pasó, mejor ni comentar. Pa, qué juntas. Payas, Riolfo. Pasa que ni a coma, pero es Payas. Riolfo parece un sobrino tuyo. que está grande. Pero me sientan al lado. Es increíble. Era uno cada punto, ya estamos bien. Guille, ¿es cierto que el sábado le soplaste? No. Sí, es cierto. No, no. Hoy los comentarios están altísimos. Para ver, ¿no lo hiciste leer? ¿Leer el nombre? No, no sé, pero decía Monguela, decía poné play, dale, no sé cuánto. Pero bueno, me parece que no iba. Hay un mensaje, tenía que decir textual. Bueno. ¿Querés ir a una pausa? Yo tenía una pregunta más para Payas. Dale. Porque Payas jugó Danubio Defensor, jugó Fénix Racing, jugó Wander River, jugó Nacional Peñarol. Cerro Porteño Olimpia. Es menos importante. ¿No? Olimpia, no, Cerro Porteño. ¿Puebla con quién es? Puebla con Lobos Wap. Está. Sí, jugué uno. ¿Sí? Exceptamos eso. Dejámoslo de acá. Sobre todo por acá y el de Olimpia Cerro. Sobre todo por Lobos Wap. ¿Pero con Defensor jugaste con esto? Defensor jugamos. No. En Danubio, contra Defensor jugamos dos. Uno en Jardín y uno en Francín. ¿En qué año? 2010. 2010, 2011. Creo que perdieron. No, 1-1 los dos. 1-1 los dos. Le vas a decir, ¿qué tiene que ver? Pero acá no. No tiene que ver que vos esa edad seguramente estabas afuera, drogándote. No, pero el que te con la banda Marley. No quiere decir que perdió los dos. 1-1 los dos, seguro. En Jardín, creo que el gol de Defensor creo que lo hace Mora. Oh, no, offside, la verdad, me acuerdo clarito. Lo hace Mora.
Y en el Francini, no me acuerdo el defensor, el nuestro lo hizo el Cotor Ramírez de tiro libre. Aparte, lleno ese día Francini, gente de Anubio, ¿no? Sí, la verdad, la gente de Anubio seguía. Va, sí, siempre apoyó. El tema es que solo va con defensor. Bueno, no sé, pero vamos a que te. ¿Qué te queda de cada clásico? Así, de por lo menos Wander River, Phoenix Racing. Entendimos su palabra, claramente dijo: me quedo con el de acá, Peña Nacional, Cerro Porteño Olimpia. Prácticamente que diciendo que usted no existe. No importa. Yo dije, la pregunta la está haciendo pizza. No, no, sacamos el de Puebla Low Wap, dijimos, sí, porque sí, por el nombre. Low ese Wap lo sacamos, sí, ¿no? No puede ser clásico. Yo, con todo respeto, a Low Wap, no lo conozco. Ojalá no me insulten. No lo conozco. Tengo familia, además. Sí, tenías familia. No sé si sigue existiendo, ¿viste? Que desapareció. No, ese Low Wap no se temaba. ¿Viste? Claro, estaba en la misma ciudad, pero ahora después, al otro año, descendió y no existió más. Pero no, todos los clásicos tienen cosas. Obviamente, Peñarol Nacional y Olimpia Cerro Porteño son diferentes por la multitud que lleva y por el ambiente que se crea los días previos y los días posteriores. Eso es indiscutible a nivel general. Después, cuando estamos en el día a día de Fénix contra Racing, vos también esa semana el barrio lo vive distinto. Wander River lo mismo, Defensor Danubio lo mismo. El Parque Rodó Sierra, ¿no? Defensor cuando... Claro. No, todo lo que están dentro del club, sí, lo viven. Ahora, si va a jugar Wander Wander River o Fénix Racing, Diego, si está jugando en otro equipo, de repente no tiene esa repercusión, pero en el día a día de la semana de los equipos que están involucrados en el partido se vive de gran manera por lo que vive el jugador y por lo que vive la gente también del club. Después de la Libertadores que hiciste con Racing, pasaste a Fénix el año posterior, ¿no? Estamos, no, de Racing voy a Danubio. A Danubio y después ahí. Sí. ¿Te recibieron bien los de Racing o...? Los de Fénix. Los de Fénix supongo. No, por eso. Yo juego en Racing. Juego en Racing. Claro. 6 meses, la Libertadores esa. Después voy a Danubio y después voy a Fénix. Claro. En Fénix te recibes más o menos. Sí, no. Y cuando vas yo a me acuerdo el primer partido que voy a entrar en Fénix, estaba en el banco y me llama Rosario para entrar. Y estaba para entrar ahí y viene uno de atrás y me dice: mirá que esto es Fénix, paya, no sé qué. No sé si habrá sido vos, Mauro. No, pero alguien vino acá atrás. Y dijiste sí, por eso vine. Sí. Pero la verdad nunca un problema. La verdad, no fue bien de arranque y siempre tuvimos, en mi caso, tuve respeto de toda la gente. Y bueno, al pasar de los días, al pasar del tiempo que estuve en el club, tengo la mejor con la gente de Fénix. Realmente lo tengo los mejores recuerdos por todo lo que pasa en el club. Hasta bandera tiene el capitán, no, Payas. Y de todos los clásicos que jugaste, porque jugaste, ya nombramos varios, ¿cuál fue el más picante? ¿Cuál fue el que decís, este clásico estuvo? Creo que picante por cómo se vivió un 2-2 Nacional Peñarol, que echan al Seba Viera. Hace el segundo gol. Hace el segundo gol a Breu, nos ponemos a ganar 2-1. Que se lo grita la hinchada. Y claro, se arma lío en la Amsterdam con Seba Viera y Martín García. Martín García, que se armó lío ahí, los echaron a los dos y bueno, después empata Tejera, faltando poco. Creo que ese fue de lo más picante por lo que se generó también en el gol. Y aparte, bueno, un 2-2 que, bueno, como el del otro día, que de repente los partidos no sé si son de lo mejor, pero sí lo que se vive, la adrenalina, los momentos cuando está para un equipo o cuando está para otro, que se genera mucha cosa. Y hay una para Diego que me parece muy interesante, que nos dice Cayo Rosa, nos dice que hable Riolfo de su visita a Gorosito en la cárcel de México. ¿Cómo fue eso? Porque era compañero tuyo en ese momento en Necaxa, o no. Vos llegás a Necaxa y él estaba en la cárcel. No, él ya estaba en la cárcel en ese momento. Yo llegué un año y medio después que él había llegado, tuvo un problema después de un baile. Sí. Sí, murió la persona, él va preso. Sí, sí, el otro, el mexicano, el libre. Sí, algo. Sí. Y además el Goro no es el que da el golpe. Se muestran las cámaras de la riña, pero no es el que pega. Pero está, hubo un cambio de gobernador en la ciudad, querían mostrar como autoridad, agarraron a un sudamericano extranjero, en Aguascalientes, extranjero, y lo peor que tuvo el tema fue que nunca le pusieron, la carátula del caso nunca tuvo un nombre, o sea, no era ni homicidio ni nada, lo estaban investigando, y la familia de la persona que falleció, en vez de presentarse, no se presentaba a las audiencias, no se presentaba, entonces el caso se fue alargando. Claro. Y estuvo, ¿4 años? Cuatro años, sí, y sí, cuando sí. Yo lo fui a ver, lo peor de todo es cuando yo lo voy a ver, que era un uruguayo que estaba en la ciudad, fui con unos compañeros y lo vamos a ver, hablé con él, él estaba bien, pero me decía, no, ya salgo una semana, 2 semanas, ya estoy afuera, me están diciendo que ya estoy por salir, no sé qué, y tal, y eso así estuvo mucho tiempo, y después que yo lo fui a ver estuvo 2 años más, y fue como una desesperación para él, y nada, la familia ahí siempre al firme también.
estando con él. Y fue duro, porque verlo a través de una celda, después me decía que él entrenaba, hacía algo de lagartijas, cosas de esas, pero no mucho más. Después tenían trabajos dentro de la cárcel para poder subsistir. La ciudad es muy tranquila, Aguascalientes, y la cárcel era tranquila. Él me decía que no estaba mal, pero nada, cómo se reinventa después de todo eso, vuelve a jugar, a hacer goles, le sale una transferencia, tuvo mucho tiempo sin entrenar, sin jugar, o sea, el cuerpo, por más que tiene memoria. No, perdés el ritmo. Perdés el ritmo, perdés años. No es que se quedó en la casa. Claro, no es que se quedó en la casa y salía a correr. Claro, uno de muchos jugadores que a veces se lesiona 9 meses y dice. Ves que les cuesta volver. Y la cabeza de 4 años en la cárcel. Y justamente, con un garrón. Y fue increíble. Y cuando yo lo veo acá volver a Racing en la B, después veo que empieza a hacer goles, a jugar, titular, capitán, y ahora se va. Nada, tiene. Tiene calidad bárbaro. Mucha calidad y mucha personalidad. Mucha personalidad. Fue fuerte eso. Fue fuerte. Bueno, ahora sí, podemos hacer la pausa. A la vuelta, Espacio Districa. No sé si lo habrán visto o no, pero les contamos, mejor si no lo vieron. Nosotros hacemos preguntas que se imaginarán que no tienen nada que ver con la economía, ni con el debate de ayer, ni nada. Ningún invitado pasó, ni dijo paso. Tenemos siempre, 0 pasos. 0 pasos, 0. Siempre hay que nombrar a un compañero. No sabemos eso tampoco, ¿no? ¿Eh? ¿Te tengo que creer que nadie pasó? No, real. Sí. Nadie pasó. Igual, todos los invitados dicen que piensan que es mucho peor de lo que no está. Sí, tranquila. Es divertido. Se la hacemos fácil después, somos gente laxa. Sí. ¿Vamos a la pausa? Vamos a la pausa. Vamos a la pausa, Nico. Y a la vuelta, Espacio Districal. Rápido, seguro, fácil y completo. Lo que necesites llega a tu puerta. Districal, todo te lo entrega mejor. Districal siempre te llega. Te llega, te llega. Districal siempre te llega. Districal siempre te llega. Visítanos en districal.com.uy. Un sábado, jugamos un sábado, ganamos en casa. O sea que el domingo libre, yo estaba en un apartamento muy bonito, muy lindo. Estaba con ese sueñito que estás mirando la tele, pero te estás quedando ahí. Me acuerdo, estaba así, teléfono. Atiendo y era el presidente. Entonces el presidente estaba preocupado, el mismo presidente sigue siendo hoy día, yo quería que aparezca ahí. Y me dice, Martín, ¿cómo está? Esto, lo otro, tal. Y dice, no, ayer los jugadores salieron, qué sé yo. Y bueno, pero ganamos, digo, son jóvenes, ¿cómo no van a salir? Pasa Sebastián, es ciudad chiquita, ¿no? 300.000 habitantes, claro. Se enteraba todo el mundo. Entonces, si no, pero Carlito, lleva Antoine. Bueno, pero Presi, pero no pasa nada, digo, tampoco, ¿qué? Toman algo, no sé, andan con alguna chiquilina, qué sé yo. Dice, no, pero es mi sobrina. Al otro día le digo a Carlito, Carlito, es la sonía del Messi. No, yo sabía acá que iba a pasar. Yo sabía que iba a pasar. No pasó nada, por suerte no pasó nada. Qué grande, Carlito. Sí, un fenómeno. ¿Pudiste acordarte de algo del clásico donde quedaste knockout? Era la última pregunta. La verdad no me acuerdo de nada. ¿Hiciste un gol de penal? Lo que me acuerdo es por haber visto la imagen, ¿no? Claro. Pero estuvo buenísimo porque después todos se fueron a festejar. Y yo estaba en el hospital. Pasaban a saludarme, yo en el hospital así, mareado, viste, ganas de vomitar, todo. Y te decían, no te duermas porque si donde vomite. No. Yo en el momento dije, me acuerdo, llamó a mi mujer y digo, no te preocupes, me dijeron que me van a hacer un estudio. Termina el partido, yo me meto en la fosa a festejar. Me meto en la seguridad, manito acá, tipo la del baile, clac, y luego te levantas. Que no se oye, que no se oye. Y me llega, viste, donde decís, ¿qué te pasa? No, nada, vení porque tenés doping. Qué raro todo esto, pero está, yo me fui ahí el doping, ahí me dicen, no, mira, te vamos a llevar a la española, porque tuviste un golpe. No sé de qué me estaban hablando, pero bueno, está, vamos a la española. Teléfono, amor, mira, me voy a llevar a la española porque me tuve un golpe, pero ya voy para casa. Está, dice el médico, no sabe ni dónde está parado. Me sale el cuadro en la cabeza y claro, y ahí me dice, mira, tenés que dormir sentado, porque donde te acuestes vas a poder vomitar, si llegás a vomitar, es cagada, no sé qué. ¿Viste cuando yo era ponerme medio acostadito? Y era todo el mareo. Y por suerte no vomité, pero pasó una noche. Pará, si se termina el largo ahora, ¿lo querés todo? Dale. Sí, claro. Tirala toda. 2002.
20 años. Buenísimo. 50 de borracho y 22 de cuplé. Digo de la Rúa, me gusta la Argentina, me gusta tú, me gusta la Maldina, me gusta Chubut, me gusta Córdoba, Catamarca, me gusta Caballo, porque es un garca. Me gusta Salta, me gusta San Juan, y sin Palito Ortega, me gusta Tucumán, me gusta Ushuaia, me gusta la playa, me gusta Entre Ríos, me gusta el puterío. Me gusta Chacarita, me gusta Avellaneda, y mi hijo a la Shakira le llenó la bombonera. ¡No! Me gusta Santa Fe, me gusta el Chancho, porque ese se me fue. Me gusta Formosa, me gusta Mendoza, me gusta el dólar, me gusta cualquier cosa. Me gusta Bariloche, Corrientes, Neuquén, matar a los milicos para que peguen bien. Me gusta Menem porque está caduco, lo agarra el abuelo loco, lo agarra Chacabuco. Me gusta Argentina, me gusta Asturias, reírme del pueblo, Jujuy, Jujuy. Me gusta Bahía Blanca, me gusta Rosario, me gusta la plata del Fondo Monetario, me gusta el Chaco, Santiago del Estero, me gusta el helicóptero para bajar primero, me gusta Misiones, me gusta La Rioja, me gusta que me quieran, no me gusta que me critiquen. Terminaban que me cojan. ¿Lo aromo? ¿Cómo se llama la última habitación? El Concar se llama. El Concar era el Pato Sosa, el Guillo Rodríguez, el Lolo. Iba yo a jugar al póker con el Nico Domingo, ¿verdad? Nico Domingo, el Nico Domingo. Y éramos los que jugábamos, ¿viste? Uh-huh. Me acuerdo que entrenamos a las 6 de la tarde, con las 5. A las 7 terminábamos, a las 7 merienda. No íbamos a la merienda. Una vuelta fuimos, te encontrabas de todo, ¿no? Había gente muerta. Cuando yo llevo al quinto de todo, lo que me encontré, una vuelta voy. No, iba toda la vida. Hasta Leo Aguirre, un asterisco ahí. Leo Aguirre se enteró que yo iba a jugar al póker y claro, yo era el único que estaba pelado. Era el chico ahí, los otros estaban, viste, ya estaban consagrados. Me dice, vos, estás yendo para ahí, no quiero que vayas más porque te acostás a la. Digo, no, digo. A la 1 se cierra la vuelta, a la 1 digo, a la 1:15 estoy acostado durmiendo y al otro día me levanto a las 9, ya está. No, que a la 1, que esto sigue más, digo, no, a la 1 cierra la vuelta, era así, la 1, después terminaba, daba yo, terminaba. Relajo con cuarto, 1:15 estaba en la cama. Y bueno, está bien, yo no me creía, hasta que me cortó, viste, me dijo, vaya más. Entonces la otra concentración, yo era el maestro Diego Miñarol. Claro, es un pilla, aparte pilla. Y me vine a buscar el Tony. Yo era el primero que estaba ahí siempre gediendo, viste, para jugar. Me golpeé al Tony y estaba yo concentrado con el Seba Sosa. Y digo, Seba, que tengo que inventarle, y yo no puedo. Me hice el enfermo, viste. Enfermo, pa, que estaba medio enfermo ahí, que estaba ahí, no podía. Ahí está, la contra concentración, le cuento al Nico Domingo, el Nico va y le cuenta a este. Entonces esto agarra y le ponen un cartel mío, a la otra concentración voy, persona no grata. Y, una no. Y después me tenían todos sentados en la manija de que papá Aguirre no te dejaba jugar. Ay. Bueno, está, y al final después seguí yendo, y una de esas veces que voy, una tabla así gigante, tabla, sí. Capincho, había cortado con pan. El Guille había cazado un capincho, lo había cazado. Lo trajo. El Guille lo tuve encerrado. Guille, no, un crack, pero no. Capincho con pan, limón y mayonesa. ¡Ya, sí! ¡Llegaron a la final! ¡Esa era la merienda! ¡Merienda, Guillermo! Vos íbamos a cenar, no cenaba. No. Qué grande Guillermo. ¿Qué la mejor es con Ramón Carrasco, como te salí, jugamos con 10. En River, ¿no? La vi en el River y la vi en una selección en Uruguay. No vamos a decir, compañero, no importa. En un en preselección preolímpico, un fútbol contra un equipo de acá, local, ¿no? En la línea de 3, por acá no, que la pelota no pase por acá, que entre zagueros y lateral. Que una vez pasó y dos veces pasó. Está, salí, jugamos con 10. No, Juan, Para Juan, una selección tampoco. Está fea, muy fea. ¿Cómo lo recuperaba después al hombre, no? No, la cabeza, no. Esa la perdí. Sí, sí. No. Si le hacen muchas. Si le dice a Aníbal Hernández, salía Aníbal Juan Matías. Sí, bueno. Terminamos los bombazos. La cosa clara, señor. Hay jugadores que agarran los zapatos y sí. Pero las cosas claras. Pero, a ver, ojo, quiero una lanza, así como te digo eso, de los mejores técnicos que me ha tocado trabajar de mitad de cancha para adelante. De los mejores. Después, cuando vino Rosario, me fui. Claro. Había choque ahí. Carácter bastante. No, en una práctica nomás. Sí, tiré un caño en la mitad de la cancha, me dijo, no, acá no tires caño. No, pero tiré un caño.
abrí, para, abrí por afuera, claro. Y me metí. Bien la jugada. Claro, claro. No. Si un camión, pero ¿qué hace? Digo, claro. ¿Cómo? No, ¿qué hace? ¿A dónde va? Me di el chaleco y me fui. Chao. Ya está. Para no discutir. ¡Brutal! Todo tomado. Esa fue la experiencia. Sí, me parece fascinante. Yo ya lo había tenido ya, en la tercera Peñarol y, ahí va. Y terminé jugando lateral derecho y me dijo, no sé lo que precisa. Le digo, Ucha, nunca jugué lateral derecho. No, bueno, empezó así, en la joda del vestuario, que te esconde, que te agarre, que no sé qué, bueno. ¿Fue subiendo? Sí, fue subiendo de tono porque me enteré que fuiste vos. Te cuento una. Yo me había comprado un autito y el Leo Romay no manejaba. En el tiempo, yo vivía cerca de la casa, entonces pasé a buscar y un día, celulares StarTac, ¿no? Tapa, maravilloso, yo llego a casa, no sé qué, Leo, nos vamos, agarramos el mate, nos fuimos, luego tomamos el mate, me dejó en casa, llego a mi casa y me suena el teléfono, raro, hola, Leo, comimos el tupper, ¿qué pasó? Saqué el termo. Desestapé, tenía una media que no sabe cómo estaba. No. ¿Y sabes quién fue? No, tengo idea, pero sospecho. El otro día. Ya si fuera la revancha. Y la revancha de la revancha. Y la revancha de la revancha. Pero estaba en la media después de entrenar. Nosotros, el agua de hoy es. Hablaba de lo que era esa. Pero bueno, estaba. Y después. Millones más, bueno, la del auto que sabés vos y otras tantas que. ¿La del auto Ortiense? Claro. No, otra. ¿Otra? ¿Cuál fue la que dijeron? ¿Cuál fue el momento que dijeron? Pará, basta. Este muchacho está enfermo. Están a punto de matar a uno. Las cuatro ruedas de un auto en el medio de la cancha, no sé. De trabajo de ingeniería. ¿Cómo? Trabajo de ingeniería. Pará. Trabajo de ingeniería. Ni en la Fórmula 1 te sacas. En la boxe. Se fue a dormir a las 7 y cuando se despertó tenía las 4 ruedas y el auto en el taco. ¿Te vas a ir? ¿Qué fue? ¿Para el auto de quién? No, no importa. No, el auto de nada. No importa. Escuché un nombre Munúa por ahí. No, pero eso fue otro. Munúa no entró en esa. Hay que meterse con Munúa aparte. No, aparte vos dijiste que Romay no manejaba porque no tenía mano. Dijiste recién. No, bueno. Nos cortó el sexenio. Yo te escuché. Yo te escuché acá. No, fue ahí fue el momento que un muchacho basta porque. Sí, ya está. Sí, claro, ¿no? Vamos a terminar. Tienen una pierna una, era la otra la ciencia. Sí. ¿Qué hay más allá de bueno, eso? Bueno, la pieza donde los grandes se juntaban a hacer sus charlas. A planificar partidos y claro. Todas esas cosas. La petaquita. Vos vas al primer palo, vos al segundo. Vos al boliche. Y a los guachos no nos dejaban entrar, ¿viste? Vos dejame un ratito, ¿no? Que andate, que no sé qué, que jugás, que esto, lo otro, ¿no? Acá. Y yo, algo tengo que hacer, no me dejaron entrar. Y me puse a recorrer las habitaciones, no sé qué, y encontré un extintor. ¡No! Y la habitación no era muy grande, era y había una cantidad de gente importante. Y por abajo de la puerta y solté. El polvillo adentro de la habitación cerrada. ¡No! Tiré para abajo. Bueno, fue. Y esto se terminó. ¡Claro! Me fui, me puse con las cocineras allá, me protegieron, a dormir. Muy bien, a dormir, así. Destapar la cama era un acertijo. Te podías encontrar cualquier cosa, pero. Revisé, nada, bien. Almohada, nada, zapatos, nada. Zapatos, nada. Error de bochilarias en su momento. Cepillos de dientes. Todo. Y ahí se pasó el tiempo de la siesta, ¿ya está? No, eso ya fue la cena, ¿no? ¿Pero ellos sabían, te descubrieron o no? Sí, claro, ah, sí, claro. Abrieron la puerta, claro, se iban corriendo, sí, y nada, va, ya va. Bueno.